Vení, vení, vení. Luego la cambiar. Y de camarógrafo la tiene. Ay. Leo, una foto más. Bájalo, bájalo. ¿Qué? Ah, no, sí, yo. Sin un paro. No, hombre, ya está. Gracias, Leo. Moisés, Tomás, va. Sí, sí, sí. Pero no salió bien porque estaba viendo. Ahí estamos. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero danos ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. Amén y amén. Sí, no, no, correcto, la verdad que es triste pues para nosotros ahorita, deportivamente hablando, es triste haberle fallado a la afición. Sé que la hicimos llegar, estuvimos solos por buen tramo del torneo y creo que deportivamente debemos de sentirnos orgullosos. Los muchachos estuvieron a la altura, diría yo, hicieron un torneo fantástico. Creo que se mereció mejor fortuna y mejor administración deportiva, ¿verdad? Porque al final de todo esto, pues creo que nosotros en la cancha, en el terreno de juego, tratamos de darlo todo partido a partido y eso así fue. Creo que por mucho torneo estuvimos solos de parte también de la administración y de parte de la afición. Al final la gente, gracias a Dios, empezó a creer. Ahora lastimosamente no pudimos despedirnos con un gane que también era muy importante para poder mandar a nuestra gente un poco más tranquila con el gane acá en casa. Y pues ha tocado lo que empezó mal, pues ahora al final creo que otros equipos administrativamente estuvieron mucho mejor que nosotros y creo yo de que eso hace de que Dios haya puesto la mano hacia los otros equipos, ¿verdad? Y nosotros, pues lastimosamente, se pierde el proceso, eso es lo que duele, se pierde un proceso de formación con jóvenes que tienen hambre, con jóvenes que quieren ser protagonistas, y ustedes son testigos de eso, de que luchamos con las botas puestas al final. No tuvimos temor a ningún rival y sin embargo incomodamos a varios y muchos nos dieron prácticamente por descendidos desde la primera vuelta y ahora en el penúltimo juego lastimosamente en nuestra casa nos tocó sufrir de esta manera y pues no, esperando que al final pues realmente no se percibe nada ahorita sobre qué va a pasar con este equipo, si en segunda división o qué, no, no. De eso no, no, todavía no se escucha nada. Entonces...